Mi papá está con COVID y tiene solo un pulmón. Quisiera saber cuánto de saturación de oxígeno debería tener por solo un pulmón, porque los que tienen dos pulmones es 95, pregunta Gisela, doctor. Es una excelente pregunta, Verónica, es una muy buena pregunta. Cuando existen órganos pares, por ejemplo, los riñones, los pulmones, y la persona pierde alguno por alguna razón, el órgano que queda compensa completamente lo que se llama la función, lo que es la fisiología del órgano, es decir, cómo funciona. Y la función principal del pulmón es la oxigenación. De tal modo que una persona con un pulmón va a tener la misma saturación que una persona con dos pulmones, va a estar en 95. Es igual. Lo que puede perder en algunos casos, no siempre, yo conozco mucha gente con un solo pulmón, es la resistencia al ejercicio, algún otro tipo de función, digamos, del pulmón. Pero esta de que es la saturación del oxígeno se va a mantener igual. Entonces, una persona con un riñón tiene su creatinina menos de uno. Una persona con un pulmón tiene su saturación en el nivel normal. Muy bien. Claro, bueno, a él hay que estarlo monitoreando porque tiene un solo pulmón y claro, está con COVID. Claro, ¿no? Por supuesto, como a cualquiera, en realidad hay que monitorearlo como claro, a cualquiera que esté con COVID. Exacto. Correcto.